Hola, bienvenidos sean nuevamente todos ustedes a este espacio de la Cueva de Pete. En esta ocasión pues retomamos algunos tips para la motocicleta AT 125 Italika que pues les han gustado mucho y que les han sido de mucha utilidad. Espero que estos dos tips que les voy a dar en el video del día de hoy también les sean de utilidad, y pues es algo que es importante. El sistema de iluminación de nuestra motocicleta es vital para el tema de la seguridad. Yo recomiendo que siempre, aunque sea de día, vayamos con nuestro faro encendido, y si nuestro faro da una buena iluminación, pues es fácil que nos vean. Y una buena iluminación me refiero a que no parezcan arbolitos de Navidad, tampoco hay que exagerar, que les ponemos luces auxiliares por todos lados y de todos colores. Yo creo que con que tengamos un muy buen faro, es una luz que bastante suficiente para que nos ilumine lo más importante de todo, nos dé una buena iluminación en las noches y que permita a los vehículos y a los transeúntes que nos vean. O sea, por esto es muy importante el tema de la iluminación. Por esta razón, a continuación pues les quiero dar dos tips. El primero es cómo vamos a cambiar nuestro foco del faro principal de nuestra AT 125, y el segundo es cómo vamos a ajustar este faro, porque muchas veces está muy arriba alumbrando a los aviones, o muchas veces está de plano demasiado abajo que no nos alcanza a iluminar nada. Ok, pues sin más por el momento, saludándolos nuevamente, comenzamos con el vlog del día de hoy. Adelante. Quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes el apoyo que le han brindado a este canal. Gracias por seguirnos y por estar al pendiente de los programas. No se les olvide suscribirse, es muy fácil. Donde ven que dice suscribirse, solamente tienen que darle clic y eso es todo. Es completamente gratis y es muy sencillo. Nuevamente gracias por su apoyo. Cabe hacer mención que este foco que trae de agencia la moto es un buen foco, pensé que es un H4 normal, sencillito, alumbra bastante bien. A mí me gusta mucho como alumbra, la cantidad de luz que llega a tener, pues es bastante considerable. Mira, ahorita es de día y pues ahí se ve más o menos, ¿no?, lo que ilumina, y es que estamos de día, ¿no? Y pues alumbra, para mí me gusta, alumbra bastante bien. O sea, para hacer un foco de agencia chino, Italika, pues es un foco bastante considerable y que pues alumbra pues bastante bien, ¿no? Ahorita es de día y pues ahí más o menos vemos cómo nos alcanza a alumbrar, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia con el foco de LED, ¿no?, de 12 LEDs. Muy bien, pues muy bien. Ahora, para hacer el cambio de foco, yo creo que es una de las motocicletas más sencillas con las que me he encontrado para cambiarle el foco, porque normalmente para desmontar los faros hay que quitar mucho carenado y es un show. O sea, el quitar y poner el foco es lo más fácil del mundo. Es como quitar y poner un foco del techo de la casa. Nada más se quita del socket y se pone y se instala. Lo más difícil siempre en una motocicleta es quitar los carenados, que hasta se pueden romper, pero por fortuna es muy sencillo. Solamente hay que quitar un tornillo, dos tornillos, tres tornillos. Ay, aquí por la luz no se ve, pero bueno, ustedes en su moto aquí se ve. Cuatro tornillos, cinco tornillos y tornillo número 6. Solamente hay que quitar esos 6 tornillos. Quitando esos 6 tornillos, inmediatamente tenemos el faro expuesto y podemos hacer el cambio, ¿ok? Pues vamos a proceder a quitar los 6 tornillos. Muy bien, ya hemos retirado los 6 tornillos. Es muy fácil. La única herramienta que vamos a ocupar para esto es un desarmador de cruz normal, porque todos son tornillos de cruz. Entonces repasemos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí me equivoqué. Aquí yo les señalé en el apartado anterior este tornillo. Este tornillo es el del mando. El tornillo que se tiene que quitar es el de abajo, que es este. Este es el tornillo del carenado. Aquí se ve bien. No este que yo había señalado. Este es el del mando y este es el del carenado. Este es el que tenemos que quitar, ¿ok? Retiramos nuestros 6 tornillos. Pues nada más vamos a mover esta parte de aquí. Fácil, sale fácil. Y aquí tenemos claramente accesible entrar a donde se encuentra nuestro chupón. Este chupón es el que va a traer el socket. Lo retiramos, el chupón. Hay que tener cuidado porque trae los cables de conexión. Tener cuidado con nuestro chupón. Y aquí vemos ya que está el foco. Pues ¿qué creen, amigos? Que nos llevamos la gran sorpresa que no es un, al retirar el chupón, no es un foco H4. Aquí se ve perfectamente el socket. Y pues por eso alumbra muy bien, porque este es un foco H7 o de charola que se les llama. ¡Córtale, mi chavo!, como dicen por ahí. Aquí cometí un error. El foco H7 es este, de dos patitas, y este no es un foco H7. Aquí hago la aclaración, por si es que en el transcurso del video sigo diciendo mi burrada que es un foco H7. No, este es un foco de charola. Yo decía que foco H7 y de charola era el mismo, y no. El foco H7 es el de dos patitas y el de charola es este. Son focos diferentes, y esta moto trae un foco de charola, ¿ok? Pues continuemos. Lo voy a sacar para que lo vean. Este es el foco. Este es el foco que le llaman foco de charola. Estos focos alumbran bastante bien. Entonces ya me extrañaba yo que para que fuera un H4 tenía muy buena iluminación. La verdad no se lo voy a cambiar porque vale la pena traer este foco. Pero si tú le quieres poner aún así el de LED. Y este es el procedimiento como lo vieron, tal cual. Tal cual es el mismo procedimiento como les enseñé. Pongan su foco de LED de charola, el que trae esta motocicleta, ¿ok? Pues vamos a proceder a colocarlo y armarlo nuevamente. Muy bien. Muy bien. Algo importante en este tipo de focos es que, si se dan cuenta, aquí trae una pestañita. Ahí está. Esa pestañita tiene que ir aquí. ¿Ya vieron? Si no la ponemos ahí, porque muchas veces los focos, ¿cómo sé que no lo pongo chueco, que lo pongo bien, que lo pongo mal? Aquí tiene que ir esa pestañita para que nuestro foco quede en buena posición. Aquí se ve y ahí entra y ya queda fijo, ok, para que no dudemos si lo puse chueco, si lo puse mal. Tiene esta pestañita de guía. Posteriormente trae, si se dan cuenta, un resorte. Se van a dar cuenta, es este resorte que se pone aquí para que el socket haga la función de entrar y meter. Este se tiene que meter con fuerza. Tiene tres patitas, una, dos, y acá está la tercera, que son estas tres patitas. Entonces entra con fuerza y se gira y ya queda sujeto nuestro foco y nuestro socket, para que no haga ningún corto ni ninguna cosa rara. Es lo que tienen que tener nada más mucho cuidado, ¿ok? Ya por último, no se les olvide siempre probar. Probar cómo nos quedó. Aquí en este caso pues estoy usando la alta. Ahí está. Baja, alta. Baja, alta. Como les digo, es de día y se ve. Les digo que este foco de charola, no H7 como les decía. Me disculpo por mi equivocación, me confundí. H7 es el que ya mencioné anteriormente. Este es un foco de charola, se le conoce. Alta y baja alumbra bastante bien. Ahora lo que vamos a proceder es a ajustar el faro. Yo lo noto muy alto, que está iluminando muy alto. Y no se diga en la alta, pues vean hasta dónde alumbra. Si se dan cuenta, no llega la luz al piso. Está a esta altura. Bueno, y aparte la tengo en el pedestal, ¿no? En el parador central. Está un poquito alta. Pero hay forma de bajar el faro, hay forma de bajar la iluminación. Y esa es de la siguiente forma. Se tiene que ajustar. Ahí no se ve nada. Vamos a salir para que se vea mejor. Ahora vamos a ver lo del ajuste del faro. Aquí que que hay mayor luz para ver que nos ilumine más arriba o más abajo, ¿okay? Pues aquí está nuestro faro y lo único que tenemos que hacer es muy sencillo. Es este tornillo que se ve aquí abajo del faro, este dorado, está en un riel. Entonces tenemos que aflojar este tornillo y aflojando este tornillo movemos el faro hacia arriba o hacia abajo. Obviamente al deslizarlo hacia abajo, pues va a bajar el faro, y si lo movemos más hacia arriba, pues se va a levantar el faro. Entonces esta es la forma de ajustar nuestro faro que no nos esté alumbrando a los aviones, ¿ok? Aquí sí, pues le voy a poner un tacha itálica porque pues no hay forma de llegar, está muy complicado llegar ahí. Yo con esta llavecita de 5/16 pude, es conforme pude llegar. Aquí, como pueden ver, sí es un poquito complicado y tener esta mini llavecitas, de lo contrario sería muy complicado, ¿ok? Pues bueno, pues con esto tenemos los dos tips, tanto de cómo cambiar nuestro foco del faro, tanto como cómo ajustar la altura de nuestro faro que nos esté iluminando, ¿ok? Ya me iba a ir sin mostrarles, pero sí quiero que vean, ya aflojé el tornillo. Recuerden que solo se tiene que aflojar, no se tiene que quitar. Y vean cómo se mueve el faro. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Yo lo voy a dejar hacia abajo porque quiero que me ilumine bastante bien la calle. ¿Ok? Pues ¿qué les pareció el video? Espero que les haya gustado. Espero que estos dos tips hayan sido de utilidad. Antes que nada, antes de terminar el programa, quiero recalcar dos cosas. La primera, que fue la falla que tuve, el error. Pero esto es lo importante de estos videos, de compartir experiencias, de cosas de que uno no sabe hacer y va descubriendo en el momento, ¿no? Yo juraba y perjuraba que era un foco H4 y después por error dije H7, no es un H7. Ya expliqué cuál es el H7 y es un foco de charola, ¿no? Entonces nuestra AT 125 trae un foco de charola que iluminan bastante bien. Por esa razón le dejé ese foco, no lo cambié por uno de LED, pero ustedes ya saben cuál es el procedimiento de cambio por si ustedes quieren ponerle uno de LED que nos dé todavía una mejor iluminación, ¿ok? Entonces esa es una. Y la segunda recomendación que les quiero dar es que al apretar nuestros 6 tornillos y el tornillo del ajuste del faro, tengamos mucho cuidado porque son plásticos. Entonces lo que yo, recomiendo es que ajustemos, apretemos los tornillos a donde da, y un poquito más. No apretemos de más porque al estar apretando claramente vamos a ir que vamos a reventar las pestañas de los plásticos. De los tornillos 4 traen grapa de metal, pero aún así la contraparte es de plástico, se puede reventar. 2 las de las bases traen rondana, que no se les olvide poner su rondana, y la del ajuste del faro de subir y bajar tiene como dientes. Entonces si le damos de más vamos a barrer, vamos a romper y nuestro foco va a quedar bailando, ¿no? Muy bien, espero que estos dos tips hayan sido de utilidad y pues nos vemos en el próximo programa, que estén muy bien, les deseo bendiciones a ustedes y a sus seres queridos y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war!